buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente irreverentes en este jueves 24 de noviembre. El día de hoy se programó para las 6 de la tarde posicionar, implementar la Asamblea de Diputados para discutir la posible ley de la fecha del censo para resolver los grandes problemas nacionales. Pero los problemas y las discusiones se han retrasado hasta estas horas. Sin perder tiempo, vamos a ir ahorita con nuestra unidad móvil, con nuestra reportera Andrea Taboada, que está desde la Cámara de Diputados, para que nos informe cómo va la cuestión. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Así es, nos encontramos en la Cámara de Diputados. Hace unos instantes atrás, media hora aproximadamente, el presidente de la Cámara de Diputados ha dictado un nuevo cuarto intermedio hasta las 11 de la noche. Y este es el panorama que se tiene en este momento. Se está a la espera de que la Comisión de Constitución pueda redactar este proyecto. Recordemos que son 6 proyectos que se habían presentado en una primera instancia, luego se han reducido a 3 proyectos y ahora se está trabajando un proyecto solamente, que tendría un artículo y 2 disposiciones, es lo que se nos ha informado, y esta redacción es la que estaría tardando un poco y estaría alargando este tiempo. La Comisión de Constitución pues ha dictado un cuarto intermedio aproximadamente a las 2 de la tarde, tenía que retomarse la misma, sin embargo hasta este momento no se ha reinstalado, por eso la Cámara en pleno también de diputados ha decidido postergar una hora y media más a las 9:30, es que este anuncio lo daba el presidente de la Cámara de Diputados. Y ahora se está a la espera de aquello. A las 11 de la noche se tiene previsto que vuelva a reinstalarse y esperando, obviamente, que este proyecto pueda ser elevado ya a la Cámara de Diputados en pleno. Sin embargo, la Comisión de Constitución, como lo había mencionado, pues todavía no está sesionando y estamos a la espera de lo que vaya a ocurrir. Este es el panorama, Andrés, que se tiene, por lo menos en este momento, acá en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, Andrea. Una consulta. Ya que estás allá, ¿se tiene algún optimismo con respecto a la Comisión de Constitución de que se acabe hoy la redacción de este proyecto de ley? Por lo menos es lo que había dicho el presidente de la Comisión de Constitución, indicó de que ya se había llegado a un acuerdo de este al presentar este solo proyecto que tendría un artículo y 2 disposiciones que ahora solamente se estaría tardando en la redacción. Esperemos que así sea, por lo menos el presidente de la de esta comisión ha indicado de que sí se ha llegado a buenos acuerdos y esperemos que sí hoy pueda salir ya este proyecto que pueda ser elevado a la Cámara de Diputados. Eso es lo que se había mencionado extra cámaras por parte del presidente de la Comisión de Constitución, Andrés. Muchas gracias a Andrea por la información. Aquí estaremos atentos a cualquier novedad que se presente. Pues bien, lo que tenemos es prácticamente lo que nos comenta Andrea Taboada, nuestra periodista Davia Ayala, de que sería un problema de redacción, prácticamente formalidades, y que a las 11, ya no estaremos aquí, lamentablemente, se instalaría nuevamente la plenaria en la Cámara de Diputados para aprobar esta ley, es lo que parece ser. Pero ahora sí, saludo a los queridos irreverentes. Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿qué tal? Hola con tertulias, con tertulio, público de Avellala, como siempre agradecido por el espacio y pues ya es jueves. Ya casi llegamos casi al viernes. Natalia Linares, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Andrés, Alen, Mauri, Kiara. Nada, siempre feliz de estar aquí. Es jueves, es un lindo jueves. Es jueves. Jueves de dos irreverentes, dos mujeres irreverentes, ¿no? Kiara, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés. Pues feliz porque hoy somos dos féminas y qué mejor que con la querida Nata. A darle, como dice ella. Y jueves previa de viernes, qué mejor. Alen Kisbert, muy buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás, señoritas? Buenas noches, caballero. Buenas noches, público de Avellala. Y al igual que Mauricio, agradecer por su, bueno, por el espacio para el debate entre oposición y oficialismo. Muy buenas noches. Pues bien. Ya escuchábamos bastante de parte de la periodista, se intentó que hoy día a las 6 ya se tenga la ley en mano en la Cámara de Diputados para aprobarla y de poderla elevar a la Cámara de Senadores y posiblemente al presidente en la brevedad del tiempo, pero todavía no se ha podido, han habido diferencias, pero según el presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercados, ya el proyecto de ley estaría consensuado en un 95%, estaríamos bastante cerca. En Santa Cruz se siente, voy a decirlo así, bastante presión porque se acelere esto. Ya debe ser insostenible la situación del paro.
me llama la atención cómo cambian las cosas. Hace un tiempo era como podemos seguir de largo y vamos a seguir de largo. Ahora más bien desde Santa Cruz una presión para que se acelere porque debe, ya es bastante duro. Estamos en el día 34, si no me equivoco ya, es un montón de tiempo. Y que bueno, seguramente tendrá sus siguientes consecuencias. Pero ya, sin demorar demasiado, vamos con la nota y empezamos con el debate. Una vez que tengamos los resultados en la Cámara de Diputados, seguramente se va a evaluar en el seno del Comité Interinstitucional. Su propuesta de censo 2023 se desvaneció y murió. Por lo tanto, nos los trasladan el muertito a la Asamblea. La voluntad de la bancada del Movimiento al Socialismo y de la presidencia de la Comisión de Constitución está siempre vinculada a poder atender las iniciativas legislativas que han sido presentadas en esta oportunidad. Que ninguno, prácticamente, pues ninguno de los proyectos, tanto del MAS como de Comunidad Ciudadana y Creemos, atienden las preocupaciones que vienen teniendo los sectores movilizados. También estarían contra la Constitución y contra las leyes en vigencia. De lo que se trata es de demostrar predisposición para que sobre la base de los tres proyectos podamos construir en conjunto uno nuevo que nos permita dar una solución clara al país. Porque no podemos en este momento votar por Alarcón o por lo del MAS, porque si vamos a encontrar puntos de convergencia, obviamente va a tener que emerger algo nuevo. Un proyecto, una norma que no venga a invalidar la competencia, que no atropelle, que no interfiera ni vulnere la competencia del órgano ejecutivo. Y como si nosotros fuéramos intensivistas para revivirlo en 24 horas, empieza la presión a que la Asamblea apruebe en 24 horas proyecto de ley. Y bueno, para comenzar la discusión, para mí es asombroso, yo creo que es materia de estudio todo lo que está pasando ahorita en nuestro país, porque es tanto problema para aprobar una ley que prácticamente va a tener el mismo contenido que el decreto que ya está. Pero nos estamos, entre comillas, nosotros nos estamos matando por eso. Y es porque creo que al igual que el censo no era el censo el verdadero problema, creo que ahorita igual se están jugando otras cosas, no es necesariamente esa ley. Pero bueno, a ver, veremos qué dicen nuestros analistas irreverentes. Empiezo por este lado. Alem Kisber, por favor. A ver, cortito sobre el punto. Es el tema de... A ver, ¿qué dijo el senador Loza, el segundo senador por Cochabamba en el Movimiento al Socialismo? Por más que se apruebe la ley en la Cámara de Diputados, no vamos a aprobarlo en la Cámara de Senadores. Entonces, por más fácil que tú lo veas, Andrés, en este escenario, sigue siendo una estrategia interesante. En este momento había un primer perdedor, que era el Cabildo y todo el bloqueo que se hubo, que después tomó otra forma, pero en este momento el que se está mostrando como un partido hostil para negar el proceso de pacificación es el Movimiento al Socialismo. Y el Movimiento al Socialismo está teniendo un primer error de decir, no vamos a aprobar la ley. Que 24 horas es muy poco, que 3 días puede ser muy poco y bla, 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 no están alargando. Entonces vuelve el concepto de, ¿nos está diciendo la verdad del Movimiento al Socialismo o no? El otro elemento que igual parte del Movimiento al Socialismo son todas las, la fracción evidente que está mostrando el señor Evo Morales y está por no usar otro término, le está tabiqueando, se puede utilizar, al señor Arce Catacora. Ya les han dicho liwi-liwis, les han dicho traidores, les han dicho antipatrias y bueno, de seguro muchos otros términos más se ha utilizado. Pero en función a esto, el señor Evo Morales obviamente está tratando de desvincularle del poder político que tiene el señor Arce Catacora frente al partido y frente a la administración del Estado. Entonces, yo creo que está emergiendo un nuevo derrotero, un nuevo perdedor que sería el Movimiento al Socialismo, pero gracias al mismo Movimiento al Socialismo. Y eso me parece muy interesante. Para concluir, veo que este nuevo escenario, en todo el proceso de la ley que se está haciendo dentro del hemiciclo, es desgastarlo más al gobierno.
Y después de que se apruebe la ley, supongamos en unos días, horas, no sabemos, vienen los demás conflictos. Y los demás conflictos están sujetos a la posible crisis alimentaria, que no está lloviendo, la posible, los ya reclamos de sus sectores más combativos del movimiento al socialismo, los ponchos rojos que se han pronunciado para solicitar algo que por derecho les corresponde, pero que el gobierno ha utilizado el gas que tanto se queja el compañero Javier, pero se los ha gasificado. Entonces creo que estas rupturas están generando que el mismo movimiento al socialismo, desde sus movimientos sociales, desde la estructura de partido, vaya en un proceso de desgaste y obviamente de cualificación en quién es de derecha, el señor Arce Catacora o el señor Evo Morales, o quién es el traidor en función a estos dos mismos nombres. Me parece interesante el nuevo debate. Kiara. Obviamente estoy de acuerdo contigo, Andrés, en el sentido de que se está cosiendo algo más o algo más que la ley en sí. En primera instancia, si se aprueba la ley, eso significa que de alguna manera se le está quitando autoridad al presidente, ¿no? Porque el presidente siempre ha sido el que determina la fecha del censo, el que hace eso. Es más, la ley, como tú bien decías, no va a decir algo distinto que lo que dice el decreto. Entonces, más allá de lo que diga la ley, que no va a cambiar en sí lo que va a pasar en el futuro, porque es lo mismo, o sea, si lo dejamos en decreto va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, no es eso, es quitarle autoridad al presidente. Ayer un poco yo tocaba el tema de que es como una partida de ajedrez política. Ya que estamos en el contexto futbolero del Mundial, podríamos verlo como un partido. Desde, digamos, 2015, 2016, el MAS, cuando todavía Evo Morales estaba en el poder, empieza a tomar una acción más de reacción, más de defensa a lo que empieza a decir la oposición o la derecha discursivamente, o a las acciones de la oposición y la derecha. Es por eso que se puede dar finalmente un golpe de Estado, porque el MAS ya no, como gobierno, ya no tiene una acción tan revolucionaria, tan radical, ya no sigue haciendo cambios con tanta rapidez, podríamos decir. Y creo que estamos todavía en un momento como gobierno en el que estamos, como el MAS está en el Ejecutivo reaccionando, dejándose comer la cancha en el partido. ¿Y qué ocurre cuando te dejas comer la cancha? Es decir, el otro equipo domina más el espacio, el otro equipo puede hacer más pases y el otro equipo te puede meter más goles. Si el otro equipo te puede meter más goles, significa que el otro equipo te va a ganar el partido. Entonces, yo creo que estamos en ese contexto en el que el tema de la ley, que salga o no salga, el MAS en el legislativo, hablando de lo que decía Lem Loza, está intentando dar ese golpe de decir, no va a ser lo que la derecha quiera, vamos a dejar que se respete primero a las autoridades de las autonomías y que se respete a la mayoría del pueblo boliviano, y no vamos a aceptar que cuando la mayoría del pueblo boliviano y las autoridades electas, alcaldes y gobernadores, y han decidido una cosa, se atropella al pueblo y se defina ley por los cuatro gatos que han hecho su berrinche en Santa Cruz con la violencia que todos sabemos que le han hecho. Entonces, para mí ahí está el debate en que el MAS se deje comer esa cancha o no. No se trata de la ley, como digo, si el decreto sigue y la ley no se hace, va a pasar lo mismo, pero es ese, se le quita la autoridad al presidente o no. Y el MAS como partido, sobre todo en el Ejecutivo, se deja comer la cancha o no. Claro, hay que reconocer que el Legislativo es el mayor, según la Constitución, la mayor instancia del Estado, la que tiene más poder. Sin embargo, es una jugada política, no para hacer un golpe de Estado mañana, pero para quitar poder, para intentar fragmentar. Eso nada más. Muchas gracias, Kiara. Y bueno, y para tener más insumos, ahorita nuestra periodista Andrea Taboada está con un diputado en la Cámara de Diputados para, bueno, ampliarnos la información que tenemos. Adelante, Andrea. Así es, Andrés, estamos todavía a la espera de que pueda iniciarse nuevamente la sesión en la Cámara de Diputados, todavía a la espera también de que se pueda reinstalar la sesión en la Comisión de Constitución. Sin embargo, nos encontramos con el diputado Omar Yuja para tomar también los comentarios que se tienen. Diputado, por favor, estamos a la espera todavía de que se eleve este proyecto de la Comisión de Constitución. Sin embargo, ¿qué es lo que estaría pasando? Por favor, se dice que la redacción es la que estaría tardando un poco. Sí, bueno, hemos sido convocados a las 6 de la tarde para iniciar el tratamiento en la plenaria de la Cámara de Diputados. Sin embargo, lo que estamos esperando y estamos expectantes es el informe de la Comisión de Constitución para poder iniciar el debate en la plenaria de la Cámara.
Se ha declarado un cuarto intermedio hasta las 11 de la noche y bueno, una vez concluido este término, esperemos que ya esté el informe y pues empecemos el debate como tiene que ser. ¿Esto va a ser por tiempo y materia? Desde luego que sí, entendemos que la población está esperando este tema. Nosotros siempre lo hemos señalado de manera responsable de que el tema del censo tiene una fecha determinada, pero hay algunos elementos que tienen que discutirse a nivel de la Constitución, las leyes y la normativa. Podemos ver también que ha habido algunos avances en cuanto al número de leyes, se han presentado 6 proyectos de ley, pero ahora la discusión se está concentrando en una sola y es precisamente lo que estamos esperando en cuanto al tema de los artículos de este proyecto de ley y bueno, una vez tengamos esto en la plenaria, empezar el debate como corresponde. Este sería un gran avance que se habría reducido de 6, después a 3 proyectos, ahora a 1, que bueno, se estaría analizando el mismo. Este es un gran avance para obviamente todas las bancadas. Sí, creo que era muy irresponsable por parte de la oposición el haber presentado 5 proyectos de ley, sumado al proyecto que presentamos como Movimiento al Socialismo, en total eran 6 leyes. Sin embargo, en la oposición veíamos que no estaban concatenados en cuanto a las ideas que estaban presentando. Cada proyecto de ley disparaba a todo lado, pero entendemos que esto se ha reducido y precisamente ahora estamos expectantes a que suban el informe de la comisión y bueno, iniciemos el debate. Ahora la discusión ya no es el tema de la fecha del censo, es más un tema quizá que simplemente sea una ley. Es algo que siempre lo hemos señalado. El tema de la fecha del censo era eminentemente técnica y se definió en la comisión técnica acompañada por los organismos internacionales como UNFPA y CELADE y bueno, se ha determinado en el decreto 4824 la misma. Sin embargo, hay algunos elementos que debemos analizarlos a nivel de constitución, a nivel de las leyes y bueno, toda la normativa que está enmarcada en todo lo que es el proceso censal y posterior a aquello. Entonces, bueno, reitero, estamos expectantes al informe de la comisión y bueno, para poder iniciar el debate en la plenaria. ¿Qué opina ahora al respecto? Hay muchas voces que están surgiendo de que, bueno, el paro, sobre todo que se ha realizado en Santa Cruz, ha sido una gran pérdida económica estos días y se ha llegado a lo mismo, que se decía que el censo, obviamente, técnicamente no se podría llegar hasta el 2023, sino el 2024. Evidentemente, ahí se ve la mentira que el Comité Interinstitucional a la cabeza del señor Camacho, el señor Calvo y el señor Cuellar le hicieron al pueblo cruceño. Se ha perdido más de 1,000 millones de dólares en materia de exportaciones, según la Cámara de Exportadores, más de 400 millones de dólares. En términos de las micro pequeñas empresas, cerca de 5,000 unidades productivas afectadas. Esto representa más de 30,000 puestos o de trabajo que se han perdido, más de 300 millones de dólares afectados. En cuanto a las empresas públicas, de la misma manera, más de 200 millones de bolivianos. En fin, las pérdidas económicas son cuantiosas. Y además de eso, la violación de los derechos humanos, 4 fallecidos, una persona violada grupalmente, más de 180 heridos, el tema de racismo, discriminación, vandalismo con la quema de instituciones, en fin, todos estos aspectos son los resultados de la mentira que le hizo el señor Camacho y compañía al pueblo cruceño y nosotros lamentamos aquello. Muchas gracias, diputado. Le agradecemos mucho. Bien, ahí también tenemos, obviamente, estos comentarios de los diputados en cuanto a lo que está ocurriendo acá en la Asamblea Legislativa Plurinacional y también estas críticas que se han lanzado en las últimas horas sobre el paro que todavía se mantiene en Santa Cruz. Andrés. Muchas gracias, Andrea. Igual un agradecimiento al diputado Omar Yurra. Bien, Mauricio, ahora sí, adelante. Ya, bueno, hay varios puntos. Sí, qué mal que el Comité Interinstitucional diga una fecha y después la cambie, ¿no? Qué vergüenza. A ver, hay algo que hay que entender. Y justamente el nombre que estaba buscando era Daisy Choque. Daisy Choque me parece que es, estoy que ahí seguro, diputada, si no es senadora del Movimiento. Es diputada del MAS. Es diputada del MAS, que es quien, desde mi punto de vista, ahorita todo el mundo debería de estar hablando de ella. ¿Por qué? Porque es la persona que dijo, ¿saben qué? Sus proyectos, ¿no? están dilatando esto, así que presentamos este. Y parece que les convenció tanto opositores como oficialistas para decir, este es el proyecto y ahora se está viendo el proyecto. Insisto, como siempre con mi súper famosa modestia, artículo único. Yo sabía que iba a ser artículo único, supuse que iba a ser artículo único, porque era lo más rápido. Espero que el artículo único no,
no diga y se hará todo lo posible para que antes de, espero que no haya ningún tipo de chicanería de las que estamos acostumbrados, pero me parece muy responsable de parte de Daisy Choque que ya presente la ley, que haya logrado que la Comisión de Constitución llegue a un acuerdo, me parece excelente. Me parece pésimo que el señor Andrónico se refiera al muertito, estamos hablando de un censo. Yo entiendo que posiblemente no entienda la importancia de un censo, pero es que no puede llamarlo muertito. Creo que hablaba de la protesta de Santa Cruz, ¿no? Es que dijo, ya estaba muertito. Ahora ya nos están pasando el muertito a nosotros. Uh-huh. Ahí yo lo entiendo como el decreto supremo, la ley, pero no les están pasando la protesta a ellos, ¿no? Yo lo entiendo como que están pasando sí. Lo que viene a ser el censo. Uh-huh. Y perdón, pero lo siento, si no vas a dormir mucho, no vas a poder viajar mucho, así es la vida. Eres servidor público, servidor del pueblo. Entonces tienes que trabajar, así es la vida. Me parecería una falta de voluntad política enorme, pero enorme, si es que se sigue diciendo no, que no haya ley, que no sea ley porque es un capricho. No, no queremos ley. A ver, que sigan parando. No, es que la ley va a pacificar. Dejemos de decir, no, la ley no sirve, ni ninguna cosa de ese estilo que no tiene sentido. Solo para terminar. Justamente revisaba un artículo que era más o menos lo que yo siempre decía de no puede ser que solamente el Ejecutivo tenga la facultad de repartir bananas y el Legislativo también. El artículo 12, creo que parágrafo segundo, justamente determina que las funciones de los órganos públicos no pueden reunirse en un solo órgano ni son delegables. Creo que este es el artículo que podría llegar a tener cierta controversia, uh-huh. Porque quiere decir, el Ejecutivo no le puede delegar al Legislativo, tú repartes bananas ahora. Uh-huh. Pero el Ejecutivo tampoco puede reunir todas las atribuciones. Por eso son órganos, porque funcionan de manera interdependiente. Entonces, yo honestamente no veo ningún tipo de contradicción. Y la anterior vez hemos buscado y no hemos encontrado ninguna contradicción de que sea el Legislativo quien promulgue una ley respecto al censo, insisto. ¿En términos de jurisprudencia se podría hablar? En términos de que decreto, todos los censos han sido mediante decreto, digamos. Esta es la primera vez por ley. Solamente la jurisprudencia tenemos la del 2012, pero... Y del 2001 también. Claro, pero era decreto. Otra constitución. Ah, ok. Era otra constitución y se establecía otro punto, ¿no es uh-huh. cierto? Entonces, no sé si por jurisprudencia, pero la constitución dice nivel central. Uh-huh. Y el legislativo, la asamblea legislativa, es nivel central. Entonces, yo no veo nada de eso. Espero que se pueda llevar por ley, insisto. El que le llama muertito, bueno, la ley del censo que ha causado tanto dolor y que va a causar tanto beneficio al pueblo boliviano porque el censo es importante, espero que sea ley. Antes de pasarte la palabra, Nata, justamente tomando esto, ok, la ley probablemente justifique, es cierto, prácticamente se espera que logre eso, pero si el contenido es lo mismo del decreto, ¿no se debería ya haber pacificado? No sé, ¿tú qué opinas? Es que, bueno, es algo que decíamos como que al principio cuando se empezaba a debatir el tema de la ley, o sea, la propuesta del MAS era bien sólida, ¿no? O sea, del decreto a ley, punto, o sea, no había más. Y lo que Javier en algún momento decía, o sea, los cambios que puede haber son estéticos, no son de forma. Entonces, he ahí el tema, ¿no? O sea, aún así, hoy por hoy, teniendo en cuenta esto, no se ha pacificado nada y creo que hay que empezar a tener cuidado con los términos. Pacificar que no es un conflicto a nivel nacional. O sea, no hay convulsiones aquí en La Paz, no hay convulsiones en Potosí, Oruro, Cochabamba, Beni. O sea, es algo bien local de la ciudad de Santa Cruz, ni siquiera de todo el departamento. Uh-huh. Y no tienen la intención de pacificar nada. Porque el hecho de que ayer Camacho haya salido y haya dicho, pues bueno, ni modo, 24 no más, pero sigue el paro. Uh-huh. O sea, está buscando muchas más excusas para seguir el paro. Están tratando de instalar la narrativa de ley mata decreto. Después que se van a buscar que mata la ley después. Entonces van a ir sumándole más elementos para mantener la convulsión social. Nos hemos dado cuenta que la bandera del censo ya fue, ya murió. La bandera del federalismo no tiene sentido. Uh-huh. Es algo netamente coyuntural que sale cada ciertos años. Están tratando de mantener este estado... complicado porque lo que están disputando por último es el poder político. Están tratando de ver si Santa Cruz tiene la ciudad de Santa Cruz y el comité cívico de imponer algún tipo de agenda. Uh-huh. Pero todas las agendas que han tratado de poner se caen de Maduro.
no tiene mucho más. Eso es lo que se está disputando realmente. No tiene que ver ni la ley, ni el censo. Es el poder político. Están tratando de... Ellos se dicen muy federalistas, todo lo que tú quieras, pero están tratando de mantener el poder político central en este grupo de amigos que es el comité. Entonces, no estamos... Están tratando de pelear eso, no hay reconocimiento hacia lo que es la voluntad popular, el hecho de que ellas tenían una cumbre con tantas autoridades, y lo hemos dicho más de una vez, que sí son electas, uh-huh. porque eran gobernadores, alcaldes y hasta rectores de universidad que sí son electos, ellos ya habían quedado en algo. Y eso es en realidad lo que ya se había debatido a la larga, pero vemos este grupo del Comité Cívico que no tiene nada de electos, están tratando de manejar la política a su gusto, ¿no? Y a mí me... En realidad lo que sí me molesta es que se les esté tirando tanta bola. Mm. Hay que ver un poco cómo va por ahí. Y otra cosa, hay que empezar a desmitificar el tema de Santa Cruz. O sea, Santa Cruz está en paro hace 34 días. El resto del país no. Uh-huh. O sea, hablábamos hace unos días sobre que Beni dependía mucho de Santa Cruz. Al principio sí la pasaron duro, pero hoy por hoy el combustible y muchas cosas están llegando por La Paz. O sea, de repente Beni no depende tanto de Santa Cruz. Estamos viendo que las políticas que está tratando de imponer Santa Cruz no son de manera nacional y tratan de irradiar eso, pero no tiene mucho sentido porque no están pudiendo salir de su centralismo ridículo, creo yo. Cuando empezábamos el programa decía que estaba un poco en juego, dado que... Por un lado es el mismo contenido, decreto ley, pero también hay otro aspecto que quizás no está tan discutido, que dicen que la ley es como el candado o la garantía del decreto, pero también si se quisiera, por la mayoría del MAS, podría cambiar con otra ley. Tendría la mayoría también. Según Gabriela Montaño, tarda un montón en hacerse una ley. Claro, decreto podría, un día, ¿no? Claro, podría hacerlo el siguiente año en un mes, digamos, o dos meses podría, porque tiene los números en la Asamblea. O sea, yo no sé... Si realmente es una garantía. Y bueno, y esto lo digo porque yo voy con la misma respuesta que la dio Natalia de que se está disputando el poder político, digamos, ¿no? Pero bueno, hay una ronda más sobre este tema y ya vamos a hacer un pequeño cambio de tema. Alen, por favor. Es que no hay dónde perdernos, Andrés. O sea, la idea es, en política es la pugna de poderes, pulseta política, conflictos, no conflictos, pacificación... diálogo. Entonces, esa es la política. Juego de ajedrez. Eso es realmente esa la política. Me parece fantástico. Mm. Lo cuando se complica al nivel de linchamientos, muertes, eso sí ya asusta. No por el hecho de que, uy, nos van a hacer algo de estas grandes hordas o estos grandes sectores de pititas, sino porque cuando aparecen muertos es la ciudadanía contra la ciudadanía y eso es un escenario de caos peligroso para cualquier Estado. Entonces, no hay mucho debate sobre eso, no vamos a decir, no estamos descubriendo la pólvora. ¿Qué es lo interesante? O sea, lo interesante de cualquier fenómeno político siempre es el proceso evolutivo. Doy el ejemplo. Uh-huh. A ver, para que el movimiento al socialismo gane el 2006, han habido reivindicaciones sectoriales, solo hablando después de la privatización. El sector cocalero era un sector donde las personas, por todo el proceso de gasificación o de represión que se hizo a este sector, hemos generado sensibilidad a este sector. No era todo Bolivia, pero ha sido un primer punto para generar un grado de conciencia. El 2003, la guerra del agua, eran sectores, no era un conflicto nacional. Pero estos pequeños escenarios han aperturado un debate. Como resultado de ello, elecciones 2006 ganó el movimiento al socialismo. Uh-huh. Recordemos que el movimiento de las pititas, que pese a que ese discurso ya está caduco, ya no resuena, no ofende a nadie, desde el 2019 hasta ahora, ¿cuántos años? 3 años. Y cada vez vemos un Estado, no solo un gobierno, un Estado más, más debilitado, sin reflejo, sin estrategia, sin capacidad discursiva de qué vamos a hacer. Y ahora, recalcar lo que Mauricio siempre se queja, siempre lo recalca, ¿dónde está el señor Arce Catacora? ¿Dónde están los ministros? ¿Dónde están los voceros? Guste o no, estos elementos mencionados, presidentes, ministros, son estrategas que tienen que apaciguar y dar línea discursiva. Pero en este momento, el único sujeto que está dando línea discursiva al movimiento al socialismo es el señor Evo Morales. Pero una línea discursiva que le está generando una fracción política. Y entonces, ¿hay una propuesta de país en ese escenario? Por supuesto que no hay una propuesta de país en ese escenario. Entonces, retomando el tema de Santa Cruz. De manera chiquitita, son cuatro gatos, son pititas, son lo que les queramos denominar, pero sigue siendo un sector que está interpelando al Estado.
y en función a eso, guste o no chiste, el tema del federalismo sí está calando y es algo interesante. Está algo interesante porque la relación política que tiene el Estado o el movimiento al socialismo como gobernante ya no está siendo directamente con los sujetos sociales, con los movimientos sociales, con los sindicatos. Esa ruptura es realmente obvia. Y ningún sector social le va a seguir la línea discursiva ni al señor Morales ni al señor Arce Catacora en acción. ¿Qué dijo el señor Guarachi? Vamos a ir a desbloquear si a las 72 horas no, para el, no acaba el paro. ¿Fue? No, es más, se escondió de nuevo y desapareció. Aparece hoy y dice que no es necesario la ley. ¿Y cómo nos va a garantizar la COP que no es necesaria la ley? ¿Bajo qué argumentos políticos ideológicos nos dice que no es necesaria la ley? O sea, ese señor está más perdido como que Vicuña en el Prado, diría algún compañero de antropología. No sabe de lo que está hablando, no sabe de lo que se trata este escenario político. No es un estratega sindical, no es un representante sindical y es nefasto, pero es aliado del movimiento al socialismo, por consecuencia hacen quedar mal a este partido. Para concluir, cerquita, la relación política es más institucional con los gobernadores, con los alcaldes, y guste o no, estos representantes políticos municipales y departamentales van a defender un territorio. Y al defender un territorio no es constituir un debate implícito sobre autonomías y quizás un posterior, un posterior paso hacia una discusión federalista. No hemos hecho el sana sana con Potosí. No hemos tenido relaciones políticas desde La Paz con Tarija. Pando y Beni, casi, casi, ya hemos visto, departamentos olvidados. Entonces, no hay una fractura ya territorial histórica que no se ha subsanado desde el movimiento al socialismo. Por consecuencia, no es chiste lo que está diciendo el señor Calvo y demás, federalismo, autonomías y demás, porque realmente esto está calando muy fuerte. Uh-huh. Está calando muy fuerte. Yo que el gobierno me empezaría a poner las pilas políticas y empezar a trabajar seriamente. O detrás de toda esta ausencia de gobernantes hay un plan mucho más interesante. Pero ojo, que observando a Brasil, que es un país federal, el norte es absolutamente pobre. No es que por el federalismo brasilero se distribuyó la riqueza y todo, se alcanzó el comunismo y todo, en igualdad. Creo que es un poco más complejo, ¿no? La cuestión del federalismo. Pero vamos, Nata, contigo y de ahí nos vamos a un corte. Ya. Dos cositas. El agua es conflicto nacional. La nacionalización es un tema nacional. Derechos indígenas, tema nacional. Tierra, tema nacional. Entonces estamos viendo que sí son demandas históricas de corte nacional. Segundo, el tema del federalismo. Creo que es importante aquí entender un poco el ámbito histórico, ¿va? En la Asamblea de 1938 se debatió si centralismo o descentralización, ganó el centralismo. El tema del federalismo aparece cuando de vez en vez algún grupo de cuates no le gusta lo que está haciendo el gobierno. Apareció a finales de los 50 cuando Santa Cruz estaba peleado un poco con el tema del MNR. Durante las dictaduras nunca se habló de separación ni de federalismo ni de descentralización porque le convenía mucho, ¿no? Durante los 11 meses de Áñez nunca se habló de descentralización ni de federalismo. El federalismo aparece cuando a este grupo de amigos, que es el Comité Cívico, no ve sus intereses amenazados. Es un tema histórico, totalmente de acuerdo. Es un tema histórico profundo. Estamos viendo que hay un patrón donde se repite. Incluso antes de... ¿Tú estás viendo el proceso histórico de manera estática? Es como si va a aparecer el discurso, pero la gente no va a evolucionar en su mentalidad. No. Estamos viendo las evoluciones, por ejemplo. ¿Qué pasa con Beni? No aparece el discurso. Inclusive, no hay un discurso de manera histórica, porque estamos viendo que esto solamente cuando las élites se ven amenazadas por un gobierno de corte más o menos popular, o popular en este caso, ven sus intereses amenazados. ¿Dónde estaban los discursos federalistas? El 2020. Potosí no dijo nada. Santa Cruz no dijo nada. Beni igual, no dijo nada porque estaban muy cómodos con su centralismo. Lo que ellos están debatiendo no es federalismo, es llevarse el poder político a sus regiones. Goni, cuando Santa Cruz le ofreció a Goni decirle, véngase usted a Santa Cruz a gobernar, ahí no estaban hablando de federalismo, estaban hablando de llevarse el poder político a Santa Cruz. Ahí no dijeron nada, estaban hablando más bien de un centralismo muy fuerte porque sabían que a Goni nadie lo iba a mover en Santa Cruz.
No, ya. Es un tema que está calando, es un tema de élites que tratan de imponer este discurso cada vez que les conviene. Ya, solo, es historia. Mira, para rescatar concreto, Javier dijo que en Santa Cruz han emergido nuevos movimientos sociales, no solo de la urbe, sino de los centros rurales. Claro, hay una ¿no nueva, hay un nuevo debate. Eso significa en Santa Cruz hay un profunda. Nuevo debate. Hay un nuevo debate. Y el concepto federalismo, inclusive el concepto de autonomías, Álvaro García Linera se dio cuenta que era un debate que lo tenía que controlar. Y obviamente, del 2008 hasta ahora, el concepto de autonomía es el concepto pero de federalismo. El federalismo nace por lo que dice la Natalia. Está bien, se debate de nuevo autonomías porque hay un proceso histórico en Santa Cruz. Pero cuando se plantea federalismo, no se plantea realmente federalismo, se plantea tener el poder político en Santa Cruz por esa oligarquía, porque no es que quieran separarse. ¿Por dónde lo quieras ver? ¿Por dónde es que no, ver? No es por donde lo nuevo, quieras ver. Hay un nuevo sector emergente que va a empezar nuevos escenarios de debate. Y si decimos, sí, Alem, no, porque solo es un sector, discurso, nos estamos cerrando la idea. El discurso tiene entre líneas una idea. Todos los discursos plantean una idea de fondo. Que quieras o no quieras ver, nadie creo que se cree en este país, a lo mejor cuatro pititas, que Santa Cruz se quiera separar realmente o que no quieran tener poder político sobre los demás. Si lo quisieran, hicieran una propuesta seria en primera instancia, porque son parte de la asamblea también, pero no hay una propuesta seria. Ya. A ver, espérenme. Entonces quiero un corte. Ya nos vamos mil a enfriar, disculpas Andrés. Y de ahí volvemos con Kiara y Mauricio que les debo y de ahí ya se interrumpe. Ahorita vamos a un corte y volvemos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Tenemos mucho por charlar, pero hoy día es un día muy importante. Tenemos ahorita nuestra unidad. Vamos a tener nuestra unidad móvil para discutir más sobre lo que está pasando ahorita en vivo en la Cámara de Diputados. Brevemente, para ir dando cierre a este tema, vamos, Kiara, que estás con la palabra y de ahí vamos ya. Con Mauricio. Primero creo que es importante ver la falta de seriedad de la oposición, siendo que bien Mauricio resaltaba que el MAS es el que pone la propuesta única y dice solucionaremos esto, cuando ellos han puesto cuatro propuestas como oposición. Cinco. No, creo que la cinco era del MAS, pero creo que eran al menos cuatro. Luego, Alem decía que el conflicto de Santa Cruz es la ciudadanía con la ciudadanía, y eso no es así, y está mal plantearlo así, porque es quitar el peso al paramilitarismo armado que ha asesinado gente, que ha violado a mujeres y que ha ejercido violencia fascista, machista y racista. Pero en Santa Cruz civiles, no, pero no es ciudadanía contra ciudadanía, paramilitares. ¿Eran civiles o no? Luego, Mauricio dice, la ley va a pacificar. ¿Qué implica este discurso? Decir, ¿necesitamos una ley para dejar de ser fascistas? ¿Necesitamos una ley para dejar de ser racistas? ¿Necesitamos una ley? Es decir, no, nos tienen que dar una ley para que deje de pasar esto. Es justificar el fascismo, el racismo y toda la violencia. Pero porque no está bien. Tú mismo dijiste, luego, el lunes el movimiento al socialismo va a poner la ley, lo dijiste. ¿Y qué tiene que ver? Decir que se va a pacificar, pero diciendo dices que la ley... Dices una cosa y a la siguiente cambia radicalmente. Seamos serios, tú lo pides. Eso es justificar la violencia y los asesinatos, porque estás diciendo que, uta, no, de repente se va a acabar el fascismo, se va a acabar lo que pasó, se va a acabar todo ese asedio al Plan 3000 por la ley. Ah, bueno, entonces, cuando se quiera, cuando si yo mañana tengo ganas de que Luis Arce diga que Bolivia tiene que tener una bandera rosada, tengo que ir y matar gente, y voy a decir no. Que haga ley para que sea una bandera rosada y así voy a pacificar la cosa. O sea, me parece que justificar eso es terrible, porque cualquiera que quiera pone, compra armas, mata gente y dice no, es que se va a pacificar cuando hagan la ley que yo quiero. Por algo, supuestamente, hay una democracia en este país que tiene representantes, que tiene voto y que se decide por una constitución. No podemos decir, no, es que ahora como nos ha dado la gana de matar gente, necesitamos la ley para que se pacifique. Pues terrible, me parece. Eso es justificar la violencia, el fascismo y los asesinatos. ¿Y por qué no se les ocurrió a los del comité interinstitucional desde el principio, digo yo, no serán tan iluminados, decir, queremos una ley desde el día uno, y ponemos la propuesta de ley y que se haga y que se debata? ¿Por qué todo este drama? ¿Por qué tantos días de paro? Kiara, porque lo que se quería era, como dice bien la Natalia, alargar el lapso. Está en todo y lo que dices hoy. Alargar. Es todo. ¿Puedes dejarme terminar, Alem, por favor? Me parece... ¿Tú puedes callar, por favor? Es que me parece contradictorio, Alem, todo lo que luego planteas. Te va a tocar. Luego no, te va a tocar. Tú me interrumpes. No, no te he interrumpido el día de hoy. Sí, me has interrumpido. Lo que se quiere es alargar la violencia. Porque se quiere alargar. Y es lo que yo decía. Volvamos a la metáfora futbolera. Se quiere tomar cancha.
alargar esto, no plantear ley desde el principio, no plantear ninguna solución desde el principio, significa tomar cancha. En un partido tomas la cancha. ¿Para qué se quiere tomar la cancha? Y la, tomar la cancha es parte de generar miedo en Santa Cruz. Se toma el territorio de la ciudad de Santa Cruz generando miedo y haciendo la ley del paramilitarismo y de lo que el Comité Cívico quiere. Entonces, se genera ese miedo para ganar cancha, para ganar territorio, y ese ganar territorio significa, es igual a ganar poder. Porque no se quiere que Santa Cruz se separe, se quiere tener el poder político de toda Bolivia en Santa Cruz sin haber sido votado y sin tener la mayoría del país a favor suyo. Esa es la realidad y ese es el fondo del debate. Entonces, creo que es lo que hay que entender. Y en primera, no justificar la violencia, como están haciendo aquí los dos compañeros, no decir que son ciudadanos versus ciudadanos porque son paramilitares que han asesinado y que han violado. Y no decir que, bueno, se va a acabar el fascismo y el racismo con la ley y por eso es justificable. Porque eso es darle una lección a todo boliviano, boliviana o pro-croata de que si mañana quiere lo que sea del gobierno nacional, tiene que matar gente y así se va a pacificar. Eso nada más. Antes de dar la palabra a Mauricio, tenemos información que nos está llegando de la Comisión de Constitución. Adelante, por favor. Así es, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estamos en este momento en el piso 5, donde la Comisión de Constitución todavía no ha reinstalado esta sesión. Este es el panorama que se tiene. Obviamente, los periodistas a la espera de que esta pueda ser reinstalada. Incluso extraoficialmente, Andrés, se indica que podría haber un posible cuarto intermedio hasta el día de mañana. Se indica que no habría consenso para redactar todavía este artículo. Habría algunas disputas y es por eso que estaría retardándose tanto la reinstalación de la Comisión de Constitución. Este es el panorama que se tiene. No se ha reinstalado desde las 2 de la tarde que tenía que haberse reinstalado. Sin embargo, la misma sigue con el mismo panorama, puertas cerradas. Todavía no se tiene un consenso para la redacción del mismo. Es lo que se nos dice extraoficialmente. Podría haber un posible cuarto intermedio hasta el día de mañana. Y lo mismo ocurría, obviamente, en la Cámara de Diputados. Es lo que ocurre en este momento acá en la Comisión de Constitución, a la espera de que este proyecto pueda salir y pueda elevarse a la Cámara Baja. Andrés, es el panorama que se tiene. Qué grave, Andrea, pero bueno, muchísimas gracias por mantenernos al tanto aquí en Irreverentes. Pues bien, extraoficialmente la cosa sigue bastante difícil. Mauricio. Maldita oposición. No lo sabemos. Yo no entiendo. La Asamblea Legislativa creo que es electa por todo el pueblo. Una ley que sale, que se promulga a partir de la Asamblea Legislativa, no es la voz del pueblo, bueno, está bien. Supongo que hay pueblo de primera, pueblo de segunda, no sé, es que ya no entiendo. O de colores, tal vez por colores, ¿no? O gente que puede entrar a tiendas de la 21. No creamos en esta narrativa de que no tiene que haber ley. Esta es la narrativa del odio. Decir que un ciudadano boliviano es croata es narrativa del odio. Yo lo primero que hice ayer, y asumo que Andrés se acuerda, lo primero que hice fue: han bloqueado ambulancias, responsabilidad penal. Calvo, has perjudicado, responsabilidad penal. Camacho, has perjudicado, responsabilidad. Los primeros a los que he mencionado ayer al hablar de responsabilidades no fue a los policías que posiblemente, presuntamente, mataron a una persona. Tal vez por órdenes del gobierno, no lo sé, presuntamente. No fue al policía que gasificó un bebé, tal vez por órdenes del gobierno, no lo sé, pero la policía fue fascista al ejercer violencia contra el pueblo, contra un bebé. Anteayer lo han liberado al policía, la Fiscalía del MAS. Entonces, eso de no, es que ustedes... Yo no justifico violencia, nunca lo he hecho. Yo nunca me he reído de chaparina. Alguien de la mesa sí se ruido de chaparina y empezó a gritar chaparina, chaparina. Yo no, porque es violencia. Yo no voy a aplaudir ni justificar violencia, a diferencia de otras personas. La ley es lo contrario, una ley de consenso es lo contrario a ley fascista. Por favor, seamos respetuosos con el sufrimiento del pueblo cruceño que lamentablemente vive al día porque nos han mamado 15 años. Porque nos han mamado. En Suiza, en la Suiza boliviana, parece que la gente vive al día. Bueno. Pero en ese caso, Mauricio, ¿pudieran
haber aceptado los términos antes de entrar al paro, porque son los mismos. Es que no, el punto es... Andrés, es que es contrario a lo que tú dices. O sea, hemos quedado, hay un consenso en que este proceso no solo es el censo. Estamos de acuerdo en eso. Hay una inconformidad sectorial que el movimiento al socialismo no lo ha satisfecho. Y que la gente ha buscado una excusa. Eso lo hemos debatido durante semanas contigo mismo. Y en función a eso, no importa, alguien se ha apropiado. No importa, pero ha funcionado. Y hasta ahora sigue funcionando. Entonces, no es tanto el censo, perdón, Mauricio. No, ahí mi respuesta sería corta. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y creo que no hubo un solo programa en el que no haya dicho yo no estoy de acuerdo con el paro. Yo he dicho, me parece, dos cada tres programas he dicho yo no estoy de acuerdo con el paro. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Fue una intransigencia de Calvo, de Camacho y posiblemente de Cuellar. Pero decir todo es culpa de ellos, el gobierno es bonito. Censo 16 de noviembre de 2022. Nos han mamado, pues. Pero bueno, ellos no tienen la culpa de nada porque son oligarquía. Algo importante que hay que considerar, y con esto me callo, y me gustaría hablar de los muertos de Qatar, pero no lo vamos a lograr. El génesis del proceso de cambio, ¿cuál es? ¿La elección del 2005? ¿La elección del 2002? Yo creo que hay un génesis del proceso, la llegada al poder del proceso de cambio, que puede ir desde la represión en el Chapare de Tuto Quiroga, pasar por la Guerra del Agua, llegar a las elecciones del 2002, el segundo lugar de Evo, y todo eso es un proceso que llega al 2006. ¿Están de acuerdo? No es que solamente ganaron el 2006 y pare de contar. Y yo creo que el génesis de un proyecto que se quiere o no es muy fuerte y está sonando más que nunca que es... Yo no estoy de acuerdo con el federalismo, pero si quiero o no, es el federalismo, o al menos una autonomía real. El génesis es la incapacidad y mentira del gobierno al decir censo 2022, al garantizar censo 2022. Ojo con el génesis del conflicto. No podemos ser tan reduccionistas. Vamos contigo, Kiara, ya en las últimas participaciones. Una cosa que me olvidé, me parece bien muchas chistoso cosas. Que los pititas... estén hablando de federalismo cuando dicen que no quieren ser Venezuela, porque Venezuela es un estado federalista central, pero federalista, entonces bien chistoso. Luego, lo quiero resaltar, lo resalté ayer, me parece, no vimos y no supimos las caras financiadoras de toda esta violencia en Santa Cruz, que son finalmente los responsables intelectuales de tantos asesinatos, tanto discurso de odio y todo esto, y creo que es algo en lo que el movimiento popular se tiene que centrar para que no siga pasando, para que no se siga poniendo a un presidente electo en jaque, para que no se siga haciendo que la decisión de la mayoría de los bolivianos se vea aplazada o se vea afectada por los intereses de unos pocos que hay que decirlo, imponen su discurso, imponen su agenda a costa de matar y reprimir y estar ahí saqueando, violando y cosas que no quiero mencionar a las mujeres de pollera y a los sectores indígenas y obreros, ¿no? Porque hay que recordar una cosa y por eso vuelvo a denunciar el fascismo de lo que dice Mauricio y lo que dice Alem. Una cosa, ley va a pacificar, quiere decir que cuando a quien se dé la gana mate gente, viole mujeres y no suceda nada al respecto, puede pedir lo que se dé la gana y va a haber sectores como el de Mauricio Yalem que aplaudan y digan, no, por favor, gobierno, dales bola. Que el macho esté ahí golpeando, asesinando, pero dales bola porque tienen razón. Y eso es justificar el fascismo, la violencia y los asesinatos. Luego, lo que decía Alem, vecinos contra vecinos, ciudadanos contra ciudadanos. Toda Santa Cruz sabe que no es así. Hasta los pititas saben que no es así. La gente que va y quiere quemar a la gente viva dentro de la Federación de Campesinos no es pues un ciudadano cualquiera. O sea, a ti mañana estás protestando en una marcha y vas a quemar a alguien vivo. Por favor, eso nada más. Y ver que es por tomar el poder nacional de toda Bolivia. Esa es la pugna de fondo. Quitarle autoridad al presidente, fragmentar a los movimientos sociales, generar miedo en Santa Cruz, generar miedo a los sectores populares, al Plan 3000. Ese es el fondo del asunto. Querer tomar el poder del país, querer tomar el poder nacional. No es el censo,
No es que ahora se les iluminó que podía ser ley, desde el principio podía haberlo sido, y creo que eso es lo que tenemos que poner en la mesa del debate. Eso no. Gracias, Kiara. Ale, un minutito, por favor. No, concreto después la palabra a Natalia porque le estamos robando su tiempo. Uh-huh. Entonces, si quemar gente o intentar hacerlo es fascista, ¿qué pasó con la alcaldía del Alto? ¿Fue una actitud fascista? Fue una actitud fascista. Habla del tema. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Natalia. Yo creo que aquí estamos pasando de largo como que varias cosas. ¿Que Santa Cruz quiere hablar de federalismo? ¡Adelante! Respeten sus autonomías indígenas. Respeten Charagua, que va, por si acaso es el municipio más grande que tiene Bolivia y donde están los pozos petroleros. Yo creo que eso Santa Cruz, las élites de Santa Cruz, no las respetan para nada. ¿Quieren hablar de federalismo? Adelante. Hablaremos del norte integrado y de la chiquitanía que han sido constantemente ninguneadas por el centro de Santa Cruz. Además, estamos viendo que, o sea, la violencia no va a parar. O sea, la Unión Juvenil Cruceñista hace un par de días dijo, vamos a encapsular Plan 3000. Eso es fascista. O sea, están tratando de seguir secuestrando la ciudad de Santa Cruz en distintas fases. O sea, estamos viendo que están tratando de sacar esta ley a raíz de un secuestro. Es un secuestro criminal. Entonces, y yo me sumo a lo que la Kiara dice, es la política del miedo. Y hay que tener mucho cuidado con los antecedentes que esto puede generar. Porque de repente... está muy bonito ser fascista porque puedes pedir lo que vos quieras y a raíz de matar gente y de violar derechos humanos de manera sistemática, como están muy acostumbradas a hacer la derecha. Eso. Mira, Natalia. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Camacho habló de que el lunes mismo van a establecer encuentro de notables, algo de comisión de notables para discutir el federalismo. Entonces, seguramente aquí ya transitaremos a discutir el federalismo, hablaremos de autonomías que están en nuestra constitución, están en nuestras leyes y sin embargo no ha funcionado el proyecto. Analizaremos por qué. Hoy día teníamos planeado meternos a la onda futbolera, hablar de Qatar, pero bueno, mañana es viernes, es día para abrir un poco el espectro, entonces entraremos con ese tema. Ojalá nos sigan mañana también. Muy buenas noches. Intuyan, no disminuyan, construyan, instruyan, incluyan, no excluyan.